Yo sé que hay mucha gente que nos está ayudando, yo sé que, que, que la gente es muy buena, que hay gente que tiene el corazón como una casa, que, que viene y te da lo que no tiene, que, na, que estamos todos pasándola mal por la situación que vivimos en el país. La gente común es la que nos está ayudando, la gente el laburante, el que labura igual que nosotros, el que le cuesta llegar a fin de mes, como nos cuesta a nosotros también, ese es el que nos está ayudando. Sabemos que hay mucha gente movilizada. De hecho, en esta casita que estamos viviendo, nos prestó enseguida, enseguida ese mismo día, ese mismo domingo a las 7 de la tarde, nos dijeron, eh, Julia, tenés una casita en Río Colorado, una, una señora este, Rosita Maldonado de la Vela? Eh, saber que mis hijos están bien y que, que podemos contarla. Eh, nosotros somos muy creyentes, sabemos que, que Dios me despertó. Dios, Dios me despertó porque no sé qué hubiera pasado. La verdad, que me quedo pensando qué hubiera pasado, pero gracias a Dios no pasó nada malo. Y, y bueno, y lo material se va a recuperar con laburo. Está marzo todos los días tirando pared porque bueno se perdió gran parte de la casa y arrancaremos de nuevo. Teniendo salud y trabajo todo se puede, como lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo. Yo, Maya, perdón por, por la emoción, pero eh, quiero agradecer, quiero agradecer bueno, a ustedes, a los medios, a, a la gente en general, al común de la gente, al común de la gente, porque eh, la gente desaparece acá con, con un poquito que tiene, no sé, una escubilada vino el otro día y... Y tengo Julia este jueguito de todallón, no tengo plata porque no cobré esas cosas son las que te llegan al, al alma eh, gente que realmente te da lo que no tiene y se fiado confiado para traernos y eh, realmente es muy fuerte es muy fuerte el festival eh, bueno yo tengo que agradecer enormemente a Manuel Rodríguez y a, y a Daniel Castañeda que están organizando este festival a los jornadistas, el movimiento que hay en la iglesia, muchísimo, y a todas las, a toda la gente que se ha acercado a casa, desinteresadamente, a los artistas que van a estar, eh, a toda la gente que me llama y me dice, Julia, tengo una tortita para sortear en el festival. Eh, esas cosas que vienen, esas cosas que son muy fuertes. Analio Chipinte que me llamó y me dijo que ustedes van a estar con la reunión de Taper el 8 de diciembre. Yo te agradezco de corazón eh, a los medios, a todos, en general, a todos, a todos. La verdad que eh, si se, se están portando pero de maravilla, nos sacamos el sombrero, eh, no, no, no vamos a, 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 a saber cómo agradecer tanto, porque eh, sinceramente tenemos que agradecerle a, a mucha gente y seguramente de alguien. Nos vamos a estar olvidando, pero eh, sabemos que lo más importante es la vida y, y estamos juntos y eh, estamos acá momentáneamente hasta que podamos reconstruir nuestra casa. No va a ser fácil, pero como te dije, eh, con salud, con trabajo y, y, y sobre todo voy a insistir con esto, porque soy muy pesada y soy muy creyente. Con Cristo acá adentro también es posible.